Presentación de la segunda muestra de cine en Super 8 que se celebrará a principios de septiembre entre los días 2 y 6. El Ayuntamiento colabora con las cofradías de las barriadas a través de 3 convenios para que la Semana Santa luzca como es debida. A la Red de Biblioteca de San Roque le importa la opinión de sus 9.000 socios, por eso se ha puesto en marcha un club de lectura a través de Internet. La empresa Endesa no responde sobre los cortes de suministro eléctrico que se producen sistemáticamente en la zona de la estación de San Roque y por los que ha pedido una explicación el concejal Ordóñez. El Partido Popular sanroqueño acudirá a la manifestación por el Hospital Comarcal de la Línea convocada por la Plataforma en Defensa del Hospital en el próximo mes de abril. La sanroqueña Úrsula Serrano se apunta a la aventura por la Mileno Titan Desert de Mountain Bike, una de las pruebas más duras del mundo de la bicicleta. José Pablo representará a San Roque en el Campeonato de España de Waterpolo en la Selección Infantil de Andalucía. Con esos titulares damos comienzo a esta jornada de miércoles, en la que comenzamos informándoles que el grupo de teatro de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar representará el próximo viernes en el Teatro Juan Luis Galiardo la obra El perfume de lavanda, que podrá ser disfrutada a partir de las 20 horas. La entrada es gratuita hasta completarse el aforo. Se trata de una producción del citado grupo de teatro que cuenta con el patrocinio de CEPSA y con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. Esta obra pretende narrar de una manera realista y emotiva las vicisitudes de una familia empresaria que afronta su futuro como empresa y familia a la vez que intenta resolver el destino personal de quienes la integran. Ahora sí, comenzamos ampliándoles esa primera noticia que han escuchado en titulares. La sala de proyecciones del Palacio de los Gobernadores será la sede de la segunda muestra de cine en Super 8 de San Roque, que se celebrará entre los días 2 y 6 de septiembre. Hoy miércoles comienza oficialmente el plazo de presentación de películas que finaliza el 23 de agosto. La teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, y el director de esta muestra cinematográfica, Esteban Gallego, han presentado este mediodía de miércoles el certamen. El director de esta muestra cinematográfica, Esteban Gallego, indicó que en la primera convocatoria llegaron películas procedentes de América del Norte y del Sur, además de Centro Europa y de toda España, así que esta vez esperan tener una respuesta todavía mejor. Este año, pues, esperemos que como mínimo sea tengamos el mismo respaldo y esperemos que sea superior, puesto que la convocatoria se va a hacer exactamente igual que se hizo en la edición anterior. Está publicada en papel, como este que tenemos aquí, está publicada, se publicará en la página de San Roque y se ha enviado, enviaremos también a los distintos foros especializados del mundo del Super 8, como el Foro Super 8, Super 8 Spain, etcétera, etcétera, así como aficionados al mundo de este cine de paso estrecho. Pero es de paso estrecho, pero sí muy importante, puesto que se están dedicando muchísima gente del mundo, de todo el mundo, han retomado el soporte por aquello de que tiene otra identidad distinta al mundo digital. Y bueno, nosotros, como ya decíamos el año pasado, pues no podíamos estar ajenos a este tipo de manifestaciones. Y bueno, pues aquí estamos aportando también nuestro pequeño grano de arena para que este magnífico formato cinematográfico, un poco subestándar, alternativo, underground, como la gente le quiera llamar, la verdad es que está dando muy buenos resultados en todo el mundo. Y bueno, pues desde aquí, desde el sur de España, pues también nosotros nos adherimos a este movimiento y bueno, esperemos que el respaldo sea otra vez importante como el año anterior. Para la edil Dolores Marchena, en este día se pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con el cine y con los proyectos que impulsa Esteban Gallego. Además, manifestó que se trata de un certamen participativo porque todos los premios se concederán en función de las votaciones del público. Hoy es un día importante para la Delegación de Cultura porque ya vamos con esta segunda muestra de cine
que comenzábamos con muchísima ilusión de la mano de Esteban Gallego el pasado mes de septiembre, y justo antes de comenzar comentábamos cómo pasaba el tiempo, que ya tenemos la gran satisfacción de poder presentar esta segunda muestra de cine de Super 8, que tendrá lugar del 2 al 6 de septiembre. La presentación de las bases supone que todos los que quieran participar en esta segunda muestra ya pueden enviar a la delegación aquellas cintas que quieran participar, y por supuesto hasta el mes de agosto estará abierto el plazo. Así que un gran día, como decía, porque retomamos nuestro compromiso con el cine y por supuesto con los proyectos en los que trabaja directamente Esteban Gallego, perdón, para la Delegación de Cultura. Las proyecciones comenzarán el lunes 2 de septiembre y finalizarán el viernes 6, cuando se procederá a la entrega de premios y se proyectará una selección de los cortos premiados. Todas las proyecciones serán en soporte original, o sea, en Super 8, a las 9:30 de la noche, y la entrada a la sala del Cinematógrafo Municipal Quimera será gratuita. Los premios se concederán por votación del público asistente a las proyecciones y se entregarán tres premios. Premio Kodak, consistente en 10 cartuchos de filmación Super 8, patrocinado por dicha firma. Premio Ergil a la mejor fotografía, consistente en un trofeo. Premio Quinova, consistente en telecinado de una película de Super 8 y un trofeo. Y premio Hotel Holiday Inn, consistente en un fin de semana en cualquier hotel de la península ibérica para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno, a disfrutar en este año 2013 bajo disponibilidad del hotel que el premiado elija. En las bases se especifica que para participar debían ser películas rodadas exclusivamente en Super 8, con el tema y el género de las películas ficción, documental, animación y experimental, en color o blanco y negro, mudas o con sonido. La duración máxima de cada película participante es de 20 minutos y cada autor podrá presentar cuantas películas desee, aunque deben estar realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2010.